Cerrada. Estas casas pagaron una administración, tiene una piscina comunal, tiene un clubhouse comunal, tiene sauna y turco, tiene un gimnasio para hacer todas las la parte de gimnasia, es vía cerrada, tiene mucha seguridad. Estas casas están de 250 mil dólares hacia arriba, son de 1703 cuadrados, 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, a veces hay unas que tienen 3 garajes. Y ahí la última casa está de 250 o 270 hacia arriba. Hay casas de ahí para arriba, 250 o 270. Todas las casas por detrás tienen un lago, pero el lago. Estas casas pagan 250 por acuerdo al tamaño, 350 de administración mensual. Ahí está incluida el agua, está incluida la basura, están incluidas los seguros exteriores de la vivienda, el seguro interior, lo que compra usted. Está incluida la recogida de basura, está incluida el control de pestes, el control de plagas, está incluida la administración. Bueno, llame a Sergio Jaramillo, casas en la Florida, casas que aquí nunca cae nieve, estas casas son nuevas, no han construido hace 3, 4 años más, casas muy nuevas, estas casas son muy bonitas, aquí hay que pedirle la administración, hay que pagar un fee a la administración, aquí estamos viendo las casas nuevas que están construyendo. Estas casas nuevas están costando casi 100 mil dólares más, son un poquito más grandes, pero están costando casi 100 mil dólares más. Muchas de las casas que nosotros estamos vendiendo ya construidas, 250, estas casas nuevas están vendiendo casi en 350 mil dólares, con 100 mil dólares más. Casas nuevas para estrenar en la misma urbanización. Por eso ya vimos. Comunidad cerrada o condominio o reparto, tiene esa comunidad cerrada, condominio, reparto, tiene varios nombres. Estas
esta comunidad exige para poder entrar que los ingresos mínimos sean de 30 mil, o sea, el grupo familiar se gane más de 30 mil al año, que cobra 100 mil dólares para la aplicación. Muy bonita, muy segura, muy tranquila, que los niños pueden correr en las calles, donde no entran sino los que viven en esta comunidad más. De la parte de atrás, todas las casas tienen un lago espectacular. Llámenos, Sergio Jaramillo, 239-645-6016. Estos son apartamentos, son mucho más chiquitos. Estos son como bloques pegados. Estos están en 140. Las playas que están ahí, estas casas. Estas son playas de la familia. Son espectaculares, son aguas muy tranquilas, aquí no se mueve el agua, no se mueve, se puede entrar casi que 50 metros dentro del mar y el agua no se mueve, el agua es quietecita, el agua no se mueve, y no, el agua no se mueve, el agua es tranquila. En cambio en Miami usted entra a esas aguas son súper bravas, o sea, el océano Atlántico es muy bravo, en cambio está tan lejos de México, que está en una piscina, viene el agua y se mueve, viene el continente, el agua y se mueve. Aguas tranquilas que no se mueven. Tiene un olor bravo, usted puede entrar casi 50 metros, no le llega la mitad del cuerpo, no se mueve, usted pega quieto, parece una piscina, puede navegar en una piscina. Viene Sergio Jaramillo, 239-440-94, 239-645-6017. Le vendemos la casa y le damos 60 kilómetros de playas de arena blanquísima para que usted y su familia pasen en la vida. Una casa y le vendemos 60 kilómetros de playas. Espectacularmente blanco. Thank you.
Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor, llevo más de 15 años vendiendo casas, apartamentos y lotes en la Florida. Aquí estamos viendo unas fotos por un dron de los lotes que estamos vendiendo. Estos lotes están en Lehigh Acres. Lehigh Acres está en tres ciudades pegadas, que es Lehigh Acres, que es Corral y Fort Myers. Estas tres ciudades tienen casi más de 1 millón de habitantes. Estas tres ciudades quedan a 2 horas de Miami, a 2 horas y media de Orlando. Estas tres ciudades tienen un aeropuerto internacional, que es Fort Myers, el aeropuerto más nuevo hecho hace 2 años. Estas tres ciudades tienen casi 3.000 hoteles, casi 10.000 restaurantes. Tiene, no sé, 30 Walmart, 50 Publix, Home Depot, Lowe's, Costco, Sam, todos los supermercados grandes. ¿Por qué comprar estos lotes? Primero, porque estos lotes están muy baratos. Estos lotes están de 7.500 hasta 14.000, 15.000 dólares. Los lotes de un cuarto de acre, un cuarto de acre son menos de 9.000 a 10.000 metros cuadrados, o más o menos 10.000 pies cuadrados. En estos lotes usted puede hacer una casa, la casa de su sueño, unas casas muy bonitas como las que están viendo ahí, de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. En estos lotes puede hacer una piscina, en todos los lotes da espacio para una piscina o hacer una bodega. En estos lotes usted puede parquear 30, 40, 50 carros, no hay problema por el parqueo de carros. Estos lotes vienen con agua, con luz, con internet, con teléfono, con vías. Estos lotes están a 15 minutos del aeropuerto internacional, están a 30 minutos de 40 millas de playa, las playas más bonitas que hay sobre el Golfo de México. Estos lotes están a 10 minutos de un Super Walmart, de un hospital, de Publix, de Lowe's, de todos los almacenes grandes de Estados Unidos. Estos lotes se vendieron hace 8 o 9 años en 30, 40 mil dólares y debido a que el mercado se cayó, en este momento están en 7 mil dólares. Por eso es muy buena inversión. Los tasas de estos lotes son muy baratos. Los tasas de estos lotes solamente paga menos de $1 al día o 50, 60 centavos al día. O sea, los tasas de este lote pueden estar en 100 pesos, desde $50 a $100 al año. Debido a los tasas tan baratos y a los precios tan baratos que nosotros tenemos, es el mejor momento de comprarse un lote como inversión para sus hijos, como inversión para la universidad de sus hijos. Usted tiene un hijo de 5 o 10 años, usted puede comprar un lote y dejarlo para cuando él esté para la universidad, ya tiene 40, 50, 60 mil dólares en el lote. O sea, es un ahorro que le cuesta muy poquito el sostenimiento, porque los tasas son muy baratos y no hay que hacerle absolutamente nada al lote. Entonces es una buena inversión. Llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104 o 239-645-6017. Sus realtos de confianza, llevamos 15 años vendiendo lotes. También vendemos paquetes de lotes, de 5 lotes, 10 lotes, 20 lotes, 30 lotes. Estos paquetes también podemos servirlos como inversión para las personas que se quieran hacer residentes en Estados Unidos como inversionista. Podemos venderle un paquete de lotes para usted volverse inversionista y poder conseguir la residencia para usted y para su familia. Eso lo hacemos a través de un abogado especializado en emigración. Nosotros le ayudamos a conseguir las propiedades y usted con los abogados busca la manera de hacerse residente o ciudadano. Llámenos y consulte las propiedades que tenemos para poder hacerse residente en Estados Unidos por 5 años. Estos lotes, usted en estos lotes puede hacer una sola casa, puede hacer una piscina y puede hacer una bodega. No pueden hacer más de una casa. En estos lotes no se puede hacer casas móviles o casas prefabricadas. Solamente puede ser una casa con planos aprobada por la ciudad. Nosotros le podemos ayudar a hacer toda la tramitología para hacer la casa de sus sueños. Nosotros le hacemos todos los trámites y le ayudamos, si usted quiere construir una casa, a hacer todo lo que usted necesita.
estos lotes no se inundan, ninguno de estos lotes no inunda, estos lotes no le ven nada a la ciudad, están cero con la ciudad, está pagado todos los derechos con la ciudad, estos lotes no tienen ningún problema de título, por eso estos lotes usted se quita todos los problemas de encima, porque no tienen ninguna, nosotros le garantizamos todas las los servicios que tienen estos lotes. Estos lotes nosotros los damos con una, lo vendemos con una compañía de título, donde la compañía de título le entrega el título a nombre suyo, a su familia, y a nosotros nos entrega el dinero. Es una compañía de título, es una compañía de abogados que maneja la compra y venta de las propiedades. Todas las propiedades en la Florida se venden a través de una compañía de títulos. Tenemos lotes en esquina, tenemos lotes centrados, tenemos lotes con canal de salida, con canal de agua dulce, y tenemos lotes con canal de salida al mar, que son un poquito más caros. Estos lotes, estas urbanizaciones fueron hechas hace 30 años por los alemanes, o sea, son muy bien hechas, tipo talego, tipo central, donde a través de una sola entrada usted puede acceder a un área grandísima, pero todas las personas tienen que entrar y salir por el mismo lado. Esto se hace a través de los canales, que los canales cercan los lotes, para que sean lotes por bloque, a través de unos canales que sirven para las aguas, para mantener las aguas. Nosotros tenemos muy buena experiencia y podemos ayudarle como extranjero, como ciudadano, como residente, comprar estos lotes. Estos lotes en este momento solamente se venden de contado, solamente cash de contado. ¿Verdad? Podemos venderle un bloque de lotes financiado, le podemos financiar desde 10, 20, 30, 40, 50 lotes, los podemos financiar. Pero un solo lote lo vendemos cash de contado. Estos lotes empezamos a venderlos en 5, ya están a 7.500 y creo que un mes van a subir a $9.000. Por eso es importante que usted se compre un lote y mantenga un título en la Florida. Usted, como si no es residente, si no es ciudadano y si es extranjero, puede hacerse un pedacito de propiedad en Estados Unidos. Quedarse con una propiedad en Estados Unidos por unos precios muy, muy baratos. Llámenos para asesorarle, llámenos para ayudarle, para comprar estos lotes. Tenemos... Por eso es muy importante comprar estos lotes. ¿Por qué? Porque son lotes muy baratos. Estos lotes se vendieron hace 3, 7 años, 9 años, se vendían 40, 50, $60,000. Y en este momento los tenemos en $7,800. Estos lotes no se venden sino cash. Nosotros les ponemos financiar paquetes de 5, 10, 20, 30 y 50 lotes. Eso sí los podemos financiar. Pero un lote solamente los vendemos cash. En estos lotes no se puede hacer sin una sola casa, no más, no puede hacer 20 casas. Todos los lotes son de 9 a 10 mil metros cuadrados o de 10 mil pies cuadrados. O sea, todos los lotes se puede hacer una casa, la casa de su sueño, la casa de su familia, las casas como usted está viendo ahí por estas fotos. En todos los lotes usted puede hacer una piscina y puede hacer una bodega de herramientas o para guardar cosas. En todos los lotes se pueden cerrar, todos los lotes tienen luz, energía, vías pavimentadas, teléfono, internet, tienen todos los servicios que existen en un momento en cualquier casa. Estos lotes pagan unos tases muy bajitos, los tases al año de estos lotes son como 50 o 60 centavos por día, pueden ser de $50 a $110 al año, paga una miseria de tases. O sea, no paga a veces ni 30 centavos por día. Por eso es que es importante comprar estos lotes y dejarlo con el tiempo. O sea, si usted tiene un hijo menor de 10 años, usted lo puede comprar. Y dentro de 20 años o 10 años le puede pagar la universidad. Compre un lote por 7 mil, 8 mil. Y dentro de 10 años este lote van a llegar a 30, 40, $50,000. Ahí tiene el ahorro y no hizo nada. Porque cada año pagó 50, 60 pesos de tasas, o sea que no hay que hacerle mantenimiento, no hay que hacer nada, o sea, es una inversión fija que usted la tiene, que le va a subir y que no tiene que hacer nada, y que el gasto mensual es el mínimo, no tiene casi que gastar nada, por eso es la mejor inversión, es un lote, dejarlo ahí un tiempo para que
lote favorece y llega a su precio máximo, que es el 40, 50, 60 mil dólares por cada lote. Estos lotes, tenemos lotes con canal, con salida al mar. Estos lotes están en 40, 50 mil dólares. Tenemos con canal, sin salida al mar. Estos son de 15, 20 mil dólares. Y tenemos lotes en esquina, que son un poquito más caros. Y tenemos lotes normales, que está cerquita a los canales. Si usted tiene el ancho, usted puede salir cerquita a los canales, cerquita al mar. Estos lotes están a 35 minutos del mar, de unas playas que son 60 kilómetros de playas espectacularmente bonitas, de arena súper blanca sobre el Golfo de México. Estos lotes están a 35 minutos de la I-75, que es la vía más importante. Estos lotes están a 2 horas de Miami, están a 2 horas y media de, están a 2 horas de Tampa, están a 2 horas y media de Orlando, están en casi todo el centro de la Florida. Estos lotes están en una comunidad que tiene más de 5.000, 6.000 restaurantes, más de 3.000 hoteles. Casi todos los restaurantes grandes de Estados Unidos están aquí, casi todas las cadenas de hoteles grandes de Estados Unidos están aquí, en esta zona. Esto está formado por 3 ciudades, que hay Coral, Fort Myers y Lijada, que tiene aproximadamente más de 1 millón de habitantes. Esta zona es muy tranquila, es muy segura. Hace 2 años fue reportada la segunda ciudad de más de 200.000 habitantes más segura de Estados Unidos, por la tranquilidad, por la seguridad. Aquí todas las vías se pueden caminar, aquí todavía hay parqueos. Por eso llámenos, para ayudarles, para atenderles, para comprar el lote de sus sueños, la casa. También nosotros podemos financiar casa. Hay 3 formas de comprar casa. Si usted es ciudadano residente, usted puede comprar casa a través de un FHA con 3.5%. Por cada 100 mil dólares, usted tiene que dar 4 mil dólares. A los gastos de cierre, 7 mil dólares. Usted puede comprar una casa de 200 mil dólares con 7, 8, 9, 10 mil dólares. Nosotros le podemos ayudar también con 6 o 7, con 6 o 7 mil dólares con gastos de cierre. O sea, un cierre que le cueste 15, 16, usted lo puede cerrar con 7, 8, 9 o 10 mil dólares. Usted se hace una casa con 10 mil dólares, una casa de 200 mil, y el único compromiso suyo es pagar 1.200 durante 30 años, incluidos los tasas y los seguros. O sea, donde 30 años se tiene que... Sergio Jaramillo, el realtor, el mejor realtor de Sahuel de la Florida, el realtor de habla hispana, el realtor que trabajaba para los hispanos. Llevamos 15 años resolviendo los problemas de compra de casas, apartamentos y lotes a los hispanos. Por eso llámenos, lo atendemos en su propio idioma, en sus propios conocimientos. Le ayudamos a mejorar su crédito si tiene un crédito bajito, le ayudamos en gastos de cierre con 5 o 6 mil dólares, le ayudamos en la conseguida del préstamo para que le queden cuotas bajitas mensuales, le ayudamos a que no siga botando la plata del arrendamiento, que es una plata que se va por el sanitario porque no sirve para nada. En cambio, la plata del morgue, usted paga un morgue casi que entre valorización y de la casa, el gobierno le da dos morgues más cada mes. Usted pone 1.000 pesos, el gobierno le da otros 2.000 pesos que están en la valoración de la casa. O sea, usted pone 1.000 pesos y entre la valorización y las mejoras de la casa le dan 2.000 pesos mensuales. En cambio, el arrendamiento, usted pone 1.000 pesos y usted bota 1.000 pesos. Acuérdate que los préstamos son a 30 años y son cuotas fijas, ya nunca le van a cambiar. Usted paga 1.000 pesos mensual por una casa de 200 mil, usted paga 1.200 mensuales con tasas y seguro incluido. Eso es otra cosa, que los tasas y seguro aquí son mucho más baratos que en otras áreas de la Florida. Aquí los tasas y seguros son en promedio, una casa de 200 son menos, de 200 mil, son menos de $200 al mes entre tasas y seguro. Es muy barato los tasas y seguros. En otras partes vale una millonada los tasas y seguros. Por eso llámenos, para poder asesorar, para ver qué es lo que usted necesita, qué es lo que usted quiere, lo que usted está buscando. Nosotros tenemos varios tipos de préstamos. Si un ciudadano residente con 3.5%, o sea, por cada 10 mil dólares, usted tiene que dar 3.5% más los gastos de cierre, que puede ser otros 3.5%. O sea, usted con 7%, que son 7 mil por cada 100 mil.
puede comprarse la casa de sus sueños, la casa de su familia, haber declarado taxes durante 2 años, ser ciudadano residente, vivir en la Florida, tener un crédito mayor de 600 y ganarse más o menos por una casa de 200 mil, más de 300, más de 35 mil dólares al año. O sea, 2.300, 2.400 dólares mensuales. Pero si usted no llega a eso, usted puede unirse con el papá, con el hermano, con el perro, con el amigo, con el que sea, y subir los ingresos. A veces la gente no le da con los ingresos, usted se une con otra persona y con la otra persona suma los ingresos. Por eso, llame a Sergio Jaramillo, nosotros le ayudamos. También tenemos préstamos privados. En los préstamos privados solamente se necesita el 35% del valor de la propiedad, o sea, por cada 100 mil dólares usted tiene que tener 35 mil dólares. Es el único condición para un préstamo privado. Por eso, el tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es mucha, mucha pobreza. Llámenos para estar con ustedes y para ayudarlo en la casa de sus sueños, en la casa de su familia. Comprar propiedad en este momento es muy barato, porque los créditos están muy baratos y el interés es el interés más bajo en 100 años en Estados Unidos. Nadie ha comprado con ese interés tan bajito. Por eso aproveche comprar casa de sus sueños, casa de su familia. Llámenos, Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Sergio Jaramillo, 239-645-6017, Realtor, más famoso del Sahagún de la Florida. Somos, vendemos casas, apartamentos y lotes buenos, bonitos y baratos. Somos el Realtor de la 3B, buenas, bonitos y baratos. Por eso trabajamos en su idioma, con sus necesidades, con sus problemas. Entendemos al hispano, al latino, ayudarle a comprar la casa de sus sueños, de sus sueños. Muchas gracias.